Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, un resumen de la segunda carrera del IPRIX de Londres de la temporada 2020-2021 Fórmula E. Bueno, como sabemos, eh, hoy domingo 25 de julio se ha disputado el IPRIX de Londres, eh, la segunda carrera de este evento de la temporada 2020-2021 Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador fue el... Eh, eh, el ganador fue el piloto del equipo eh, Magintra, el británico Alex Lynn. Segundo lugar fue para Nick DeVries, del equipo Mercedes EQ Formula E Team. Eh, el tercer lugar fue para Mitch Evans, del equipo Jaguar. Eh, Robin Frinks, del equipo Ambition Virgin Racing, fue cuarto. Quinto, Pascal Verlaine, del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team. Eh, Maximilian Gunter, o Max canter como quieran decirle, fue sexto eh, del equipo BMW y Andretti Motorsport. Eh, Nick Cassidy, del equipo Envision Virgin Racing, fue séptimo. Octavo fue eh, Sergio Setecámara, de del equipo Dragon Penske. Jake Dennis, del equipo eh, BMW y Andretti Motorsport, eh, fue noveno. Décimo, eh, eh, Joel Erickson del equipo Dragon Penske, Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi fue decimoprimero, segundo fue Jean-Éric del equipo de Setichita, decimotercero Sebastián Boemi del equipo Nissan y Dams Oliver Turbi del equipo Nio fue decimocuarto decimoquinto Stoffel Van Dorn, del equipo Mercedes EQ Formula E Team La Paul decimo eh, decimosexto fue Alex Sims o Alexander Sims, como quieran decir. ...de el equipo Majindra. Eh, ...decimo séptimo... ...fue André Lotterer ...del equipo Heuer eh, Porsche Fórmula e Team eh, ...Oliver Rowland... ...del equipo Nissan y Dams... ...fue decimo octavo... ...decimo noveno Tom Blunkies... ...del equipo NIO... Eh, ...finalmente eh, Luca Di Grassi... ...que cruzó la... ...que cruzó la meta primero... Eh, fue descalificado el brasileño del equipo Audi Sport Chaffler Norman Nato del equipo Rocket Venturi, fue, eh, también abandonó, al igual que Sam Bear, del equipo Jaguar Racing y Antonio Félix Tacota del equipo de Setichita Y también eh, lo, el otro abandono fue el de eh, René Raz. Y bueno, y así eh, ha terminado este IPrix de. Mm, Así ha terminado esta segunda, esta segunda carrera de, este, de esta versión 2020-2021 del Iplex de Londres. Y bueno, y las próximas carreras serán los, los días eh, 17, no, 14 y 15 de agosto en Berlín, que serán las fechas finales. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.